Ahora abra su Biblia, hermano. I would like you to open your Bible. En Mateo capítulo 13 y versículos 51 y 52. Matthew 13, 51 and 52. Vamos a estar, yo siempre le preguntaba al Señor. I always ask the Lord. Señor, nadie estudia para casarse. Lord, nobody studies to get married. No hay una escuela donde diga, venga aquí, inscríbase, aquí le vamos a enseñar los principales pasos para que usted sea buen esposo o buena esposa. There is no place where he can go and get educated to be a good father or good mother. ¿Verá que no hay escuela para eso, hermano? There's no school for that, right? Amén. Amen. No hay escuela para eso. There's no school for that. Todos nos casamos y como decían en mi pueblo, y en el camino se arreglan las cargas. You know, we get married and just like we said in my town, and the way we fix the things. Pero yo creo que sucedió al revés, ¿va? But I think it happened backwards. En el camino se desarreglaron las cargas. You know, on the way things got worse. Y se pusieron más cargas. And there were more things loaded up. Pero me asusto porque encuentro, hermano, que sí hay escuela para matrimonios, para ser padre. But there is a school for to be a father. Por supuesto, para lo que es la Biblia. Of course, what the Bible para says. Los que somos hijos de Dios. For the ones that are children. Y si quiere God. Ponerlo ahí, ponga escuela para padres, escuela para ser esposo. If you want to put there, put it in as a school for to be a father. Mateo 13:51 y 52. Matthew 13:51 and 52. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Le dijo el Señor a los discípulos y ellos dijeron sí. You have understood all things, and they say to him, yes. Y él les dijo. Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al padre dueño de una casa que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. And he said to them, therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out his treasure what is new and what is old. Padre, estás en los cielos, levante su manita derecha. Te damos gracias. Dígale, te damos gracias. Tell them, we give you thanks. Por tu misericordia, Señor. Guárdanos en estos momentos difíciles. Guárdanos, papito, a cada uno de los que estamos aquí. Por favor, y a los que no han venido, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo tomo autoridad sobre cada familia que está aquí. La pongo en la palma de tu mano, Señor, para que sea guardada de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le decía que, viendo el versículo, I was telling you, seeing the verse, aparece preguntando, mi Señor, ¿entienden esto a sus discípulos? The Lord asked, do you understand this to his disciples? ¿Han entendido estas cosas? Have you understand these things? Y ellos automáticamente responden sí. They automatically say yes. Como muchos de nosotros aquí podemos decir, ¿entendió eso, mi hermano? Amén, decimos. Just as some of us that are here might say, did you understood this? Pero yes. Es en automático. But that's being in an automatic. Yo me imagino que así estaban los discípulos. And I imagine probably that's how the disciples were. ¿Y qué les estaba enseñando mi Señor? And what the Lord was teaching them. Si usted sube su vista en el 49, dice así será el fin del mundo. If you go to 49, it says that's how it will be at the end. Le estaba enseñando el fin del mundo, hermano. He was teaching the end of the age. Le estaba enseñando que este mundo se va a terminar. He was saying that this world was going to end. Que tan bonito puede ser Los Ángeles y todas las ciudades del mundo se van a terminar. That how beautiful LA can be or other towns, but it's going to end. Eso no es eterno. This is not eternal. Eso pasará. This will pass. Pero yo que soy hijo de Dios, but me that I am a son of no God, pasaré. I'm not gonna yo pass. Soy eterno por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Forever and ever. Y le dice, and it says, ¿entienden el fin del mundo? Do you understand the end of the world? Y ellos dijeron, sí, Señor, lo entendemos. And they say, yes, Lord, we understand. O sea, le estaba diciendo a ellos. He was telling them. Ustedes que están en el último tiempo, a ellos, a los discípulos, hace 2,000 años. He told them about 2,000 years, you that are at the end of times. ¿Entienden el fin del mundo? Do you understand the end of the world? Probablemente ellos habían dicho, no, Señor.
They probably would say, no, Lord. Y con más razón. And with more reason. Porque hace 2,000 años. Because it's about 2,000 Pero years hoy ago. Nosotros. But now us. Yo le pregunto, padre, familia, madre, familia, hijos que están aquí. I'll ask you, you father, mother, or sons or daughters that are here. ¿Ha entendido usted? Have you understand? ¿Ha comprendido usted? Do you understand? ¿Que le ha tocado vivir el último tiempo? That you have to live in the end times? ¿Está consciente de eso, hermano? Are you in sense that that's happening right now? Porque si usted está consciente de eso, va a caminar de acuerdo al último tiempo. Because if you know that, you're going to walk just like we're in the end times. Y como tengo su atención en este momento, porque acabo de empezar el mensaje. And because I have your attention, because we just started the message. Le voy a decir algo, hermano. I'm going to tell you something. Tenemos que entender que es el fin del mundo. We have to understand that we're in the end times. Y que es cuestión de vida o muerte. And it's about death. Or life. ¿Oyó lo que le dije? Es cuestión de vida o muerte. It's just about life or death. Hermano, muy crudo, muy duro. O se arregla o se muere. It's very harsh. You rather get well or you die. O nos arreglamos o caput. Do we get well or we just leave? Amén. Amen. ¿Está consciente de eso? Are you conscious of that? Que usted lo ha alcanzado el último tiempo y que está viviendo el último tiempo de esta tierra. That we're living the end times of this earth. Y que si está viviendo el último tiempo de esta tierra. And if we're living at the end times on this earth. Usted tiene que ser consciente para caminar de acuerdo a un hijo de Dios en el último tiempo. You have to be conscious of walking just as a children of God. Para caminar de acuerdo a un padre de familia, hijo de Dios en el último tiempo. To walk as a father of a family or son of God in the end times. Para caminar como una hija de Dios to en walk el último tiempo. Daughter of God in the end times. Si estamos conscientes de eso, hermano. If we're conscious of that, my brothers. Entonces tenemos que caminar agradando a Dios. So we have to walk pleasing God. Y que no sea en un automático como quieren los discípulos. Sí, entendemos. And not to be an automatic, just what the disciples did. Yeah, we understood. Y lo más sorprendente de esto. And the most amazing thing of this. Es que mi Jesús. Is that my Jesus. Cuando le dijeron, entienden esto, los que les estoy hablando del último tiempo. When they say, do you understand what I'm talking about the end times? Los lleva a la familia. He takes them into the families. Qué tremendo, hermano. What a tremendous thing. Yo pensé que iba a empezar mi Señor Jesús. Bueno, van a haber terremotos, van a haber rumores de guerra. I thought that he was going to start. Well, there's going to be earthquakes, there's going to be so many disasters. Van a haber pestes, va. Pest. Va a subir la ciencia, la tecnología como nunca antes. Knowledge is going to grow as ever. No, no dijo nada eso, mi Señor. He didn't say that. Sino lo lleva a la familia. But he takes him into the family. Entonces para mi Señor es importantísima la familia. So for our Lord, it's very important our families. Y por eso le dije yo, Señor, yo quiero este mensaje darlo el día viernes porque es donde hay muchos jóvenes que tal vez no entienden el español a cabalidad. I want to give this message on Friday because probably there's a lot of people that don't understand it in Spanish in fully. Y por eso hacemos la traducción. And that's why we make the translation. Pero por favor, padre, familia, si usted está consciente. But please, parents of family, if you're conscious. Haga un esfuerzo para que su hijo esté a la par suya. Try to get your children next to you. Que no le saque la vuelta al hijo. For him not to go around you. Aquí vas a escucharme. You're going to listen to the words here. Ah, es que no entiendo al hermano Jorge. I don't understand, Brother George. Pero tal vez entendés al hermano Manolo. But probably you will understand, Brother Manolo. Por favor, le pido, hermano. Please, I ask. Estamos en el último tiempo. ¿Usted oye cómo está la situación? We're in the end times. You hear how the situation is right now? ¿Usted oye noticias? You hear news. Y aunque no las oiga, se percibe un ambiente no muy bueno. And probably you don't hear it, but you might see how it is around. ¿Estamos conscientes de que estamos viviendo el último tiempo? Are we conscious that we're living the end times? Entonces la única solución para sobrevivir al último tiempo. So the only solution to survive the end times. Es meternos de cabeza con Dios. Is to go deep with God. ¿Oyó, hermano? Did you hear this? O te metes o te van a meter. You either get yourself or somebody's going to bring you in. Pero por voluntad propia te vas a meter, entonces eres novia esposa.
If you go in by yourself, then you're the bride of the Lamb. Pero si te van a meter a la fuerza, es tribulación. But if they're going to put you in, they're going to force you, your tribulation. Entonces mejor metámonos a buscar de Dios, hermano. So we'd rather go and seek for God. Ore. Pray. Adore. Worship. Medite en la palabra. Meditate on the Persevere. Word. Persevere. Y felicite al que está a la par. Congratulate the one Dígale. Next to you. Bienaventurado eres porque viniste el viernes. Well blessed Dígale, you are because you're here on Friday. Trabajaste hoy, llegaste bien cansado a la casa, pero aquí estás. And you got tired at your house, but oyendo la palabra de Dios, porque es el último tiempo y el que se meta de cabeza es su salvoconducto para llegar al reino de Dios. Getting and hearing the word of God, because the one who hears the word of God and do the word of God. Entonces, mi Jesús lo lleva a la escuela, hermano, de los padres. So our Jesus takes him into the school of the fathers. Yo me asusté, hermano. I was very scared. ¿Por qué mi Dios scared? Hablando en los últimos tiempos ahora lo lleva a la escuela de los padres? Why he's talking about the end times, then he brings him into the school of the father. Y les dice. And he tells them. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al padre de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of the house who brings out his treasure new and that what is old. Entonces, veamos qué quiere decir eso. So let's see what he has to say on that. Dice que en la escuela de los matrimonios, en la escuela de los padres, it says that in the school of the father or the marriage, el padre y la madre primero tiene que ser escriba. They have the father and the mother has to be an scribe. ¿Y qué quiere decir ser escriba? And what is to be an scribe? El escriba quiere decir un docto o uno que sabe. The scribe is someone that knows. Un hombre letrado en determinada área. Somebody that knows how to write in a determined area. Y entonces, hermano, so my brothers, nosotros somos escribas de lo espiritual. We are scribes of the spiritual. Porque tal vez no sabemos mucho de la ciencia del mundo. Probably we don't know about the science of the world. De la sabiduría del mundo. The wisdom of the world. Pero de la sabiduría de Dios sí sabemos alguito, hermano. But the wisdom of God we know some. Más que muchos. More than others. Entonces yo creo que nosotros somos letrados en lo espiritual. Because I believe that we're scribes in the spiritual sense. Por ejemplo, le voy a preguntar, ¿quién es su Salvador? I can ask you, who's your savior? ¿Quién es su salvador este grupo? Who is your savior? ¿Quién es su proveedor este grupo? Who's your provider? ¿Quién es su libertador este grupo? Who's your freedom? ¿Se da cuenta? ¿Quién es su amado? Who's your beloved? Hermano, entonces somos letrados. Eso no lo saben allá afuera. Eso solo lo sabemos nosotros. So we are scribes. They don't know outside. We know it. Si a eso le agregamos, hermano, if we add to that, ¿cuántos de los que están aquí saben que están viviendo el último tiempo? How many of you that are here know that we're living the end times? ¿Están conscientes ustedes? Are you conscious of that? ¿Cuántos saben que este mundo no pasa más de cuánto? How many of you know that this world is not going to go more than what? Un signo de interrogación. Algunos dirán dos años, question otros 20 mark. Años, porque no se han casado, quieren casarse. Some might say 2 years, some 20, because they haven't get married yet. No sabemos. We don't know yet. Pero que de un rato a otro se termina esto. But at any time this will end. Se termina, sí o no? It will finish. No somos letrados, hermano. So we're scribes. A usted le pregunta a alguien de allá y le dice, mire usted qué piensa del Apocalipsis. Ah, permítame, venga para acá. If someone asks outside, what do you think about Revelation? Well, usted let's come a decir, here. Mire, el Apocalipsis es real. The Revelation is real. Es verdadero. It's true. Viene usted. It's coming. Va a llover fuego usted. You're gonna get rain of fire. Entonces usted. So you. Quiere asegurarse no estar en la tribulación. You want to assure not to be in tribulation. Sí, va a decir el hermano. He will say yes. O sí, va a decir el amigo, porque tal vez no era hermano. Or the friend, probably he doesn't accept Christ. Como dice un hermano. Just like a brother que said. Que no se diga más. Let's don't say no more. Levante su mano derecha y repita conmigo. Raise your hand and repeat with me. Amén. Amen. Señor Jesús. Lord Jesus. Te acepto. I accept como you. Como Salvador. As my Savior. Y Señor. And Lord. Usted es un letrado, una letrada. So you're a scribe. Un escriba.
You're on strive. En las cosas de Dios. In the things of the Lord. No se haga de menos, hermano. Don't think of yourself less. Usted no va a adorar a la Virgen María, no va a adorar al ángel Gabriel, no va. You don't usted go va a adorar Virgin al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted le ha sido enseñado, es un escriba. But you go and worship the Lord of Lords and King of Kings, because he del was Espíritu, up there. Hermano. Of the Spirit. Entonces dice ahí, so it says there. Por eso todo escriba es docto, dice en el reino de los cielos. That's why all scribe knows. Dígale al que está a la par, doctor, Dios le bendiga. Dígale. Say to the one next to you, doctor, God bless you. ¿Verdad que alguno que yo doctor? No. How can I be a doctor? Doctor en las cosas espirituales. Doctor in spiritual sense. Usted, mire hermano, yo le aseguro que alguien le pregunta a Dios y usted en media hora no se calla diciéndole, explicándole lo de Dios. If someone asks you about God, you don't stop for about half an hour telling them about somos God. Somos doctores en eso. We're doctors on pero God. Pero entonces para que la escuela de matrimonio, la escuela de padres funcione. So in order for that school to work for the father or the marriage. Levante la mano el que quiere casarse. Raise your hand if you want to get married. Amén. Usted es casado, usted no. You're already married. Los que quieren casarse, the ones that want to get married, primero tienen que ser escribas. They don't have to be scribes. ¿Y cómo me hago un escriba? And how do you see in the scribe? Aceptando al Señor como mi Salvador. Accepting Christ as my Savior. Eso es lo primero. That's the first thing. Aceptar a mi Señor. To accept Christ. Bueno, entonces ya empezó la escuela. Well, the school starts now. Hermano, que está usted aquí. Brother, that you're here, que no se ha casado, that you have not get married yet, deje de estar buscando allá en el mundo. Don't seek over there in the world. No hay nada bueno allá. There's nothing good on the world. Ay, no, hermano, aquí no hay nada bueno, pero allá sí, porque está viendo con ojos carnales. There's nothing good here in church, brother, but you're seeing things over there with your physical eyes. Aquí están las mejores mujeres solteras de todo California. Here are the single women. Y aquí better, están los mejores galanes de todo California. And the best men here in California. Amén. Amen. Hermano, usted es un escriba. You're a scribe. No se menosprecie. Ay, no, hermano, es que yo no sé nada. ¿Cómo que no sabe? Don't think less of yourself. Si usted viene y viene a la iglesia y algo se le queda. You come and come to church, you should know something. You're in the scribe. Amen. Amen. Pero no se queda ahí el escriba. But the scribe doesn't just stay there. Tiene que pasar a ser que discípulo. He has to be a disciple. Si usted lee a las Américas, dice por eso todo escriba tiene que ser discípulo. That's why in the Americas it says that every scribe has to be a disciple. Y para ser discípulo, hermano querido. And to be a disciple, my brothers. Oiga bien. Para ser discípulo. To be a disciple. Si vamos al ejemplo de los 12 discípulos que estuvieron con mi Señor. If we go to the example of the 12 disciples that were with our Lord Jesus. Los 12 caminaban con mi Jesús. The 12 walked with our Lord Jesus. Los 12 dormían con Jesús. 12 of them slept with Jesus. Los 12 comían con Jesús. 12 of them ate with Jesus. Los 12 andaron 3 años y medio atrás de mi Jesús. They all walked 3.5 years behind Jesus. Eso es ser discípulo. That's to be a disciple. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Who wants to be a disciple of Jesus? Camine con él 365 días al año. Walk with him 365 days in a year. Duerma con él. Sleep with him. Despierte con él. Wake up with him. Desayune con él. Eat breakfast with him. Almuerce con él. Eat lunch with him. Cene con él. Eat dinner with him. Y vaya a dormir con él. And go and sleep with him. Ese es el discípulo. That's to be a disciple. Así somos. Are we like this? Muchos solo cuando venimos a la iglesia. Some of us probably just want to come to church. Después bien, gracias. After that, yeah, I'm very no, well. No, para ser discípulo de mi Jesús. To be a disciple of my Jesus. Tenemos que estar tras él. We have to be behind him all the times. Él iba a Samaria y ahí iban los 12 atrás de él. He went to Samaria and then all 12 of them followed him. Regresaba a Jerusalén y ahí se iba atrás de él. He went back to Bethlehem and then they will go and follow him. Iba a Belén siempre con él. They will go with him all everywhere. Siempre está usted con él, hermano. Are you always with him?
Levante la mano el que quiere ser discípulo de Jesús. Raise your hand if you want to be a disciple of Jesus Christ. Se está levantando la mano. You're raising up your hand. Camine con él. Walk with him. 24 horas, 365 días. 24 hours a day, 365 days a year. Hay un ruidito que me está molestando, ¿ah? Amén. Arréglenlo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amen, my brother. Ser discípulos de Jesús. To be a disciple of Jesus. Quiere decir pensar como él. Means to think like him. Como él pensó cuando estuvo en la tierra. As he thought when he was on earth. Es caminar como él. Is to walk like him. Cuando él caminó en esta tierra. When he walked on this earth. Es vivir como él vivió en esta tierra. Is to live like he lived here on earth. Y para eso sí nos falta mucho. And for that we have to still work nosotros a lot. Nosotros creemos que solo al venir a la iglesia es suficiente. We believe that just coming to church is enough. No, hermano, cuando venga a la iglesia viene con Jesús. When you come to church, you come to Jesus. Pero cuando se vaya padre, familia, váyase con él. But when you leave church, go with Jesus. Deje estar peleando en el carro con su esposa. Don't fight with your wife in the car. Porque mi Jesús no peleaba. Because my Jesus did not fight. Mi Jesús solo era amor. He amor, was just love. Amor, love. Amor, amor, love. Amor. And love. Amen. Amen. ¿Está entendiendo? Are you understanding? ¿Está entendiendo, hermano? Are you understanding? Ahora sí dígale al que está a la par. Now say to the one next to you. Me están hablando, Dios. They're talking to you. Me están hablando. They're talking to me. Debo caminar con mi Jesús. I should walk with my Jesus. Entonces mis hermanos que quieren casarse. So my brothers that want to get married. Primero escriba. First you have to be inscribed. Después discípulo. Then a disciple. Y los que ya estamos casados. And as they are married, escribas primero. Scribe first. Después discípulos. Then disciples. Para que seamos buenos padres. For us to be good fathers. Para que seamos semejante al padre dueño de una casa. To be just similar to a parent of a house. Entonces ahora entiende la escuela. So now you understand the school. Diga conmigo. Say with me. Mujeres y hombres. Men and women. Primero escriba. First scribe. Discípulo. Disciple. Entonces ya puedo ser padre. Then I can become a father. ¿Cómo estuviera el mundo si cumpliéramos eso primero? How would the world will be if we do these things first? Porque lo que cumple primero es ser padre. Because the first thing we do is to be a father. Lo escriba se queda, lo discipulado se queda. The scribe stays and discipleship stays. Entonces, hermano querido. So my beloved. Si estamos en la escuela de matrimonios. If we're in the school of matrimonies, los que ya están casados, the ones that are already married, y son hijos de Dios, and they're children of God, han reconocido a Cristo como su Salvador, they have recognized Christ as their Savior, son escribas. They're scribes. Ahora hágase discípulo del Señor. Now become a disciple of the y entonces Lord. Será un buen padre de familia. And then you're going to become a great father of family. Ahora, ¿en qué consiste un buen padre de familia? So now, what does it consist to be a good father of a family? Un buen padre de familia consiste, hermano, a great father of a family consists de su tesoro, that from his treasure saca nuevas cosas para su familia, that he takes new things for his family y antiguas cosas para su familia. And old things for his family. Y ahí están los tres pasos. And those are the three steps. Para ser buen padre. To be a good father. Imagínese que nosotros hubiéramos cumplido eso. Imagine if we were to do that. ¿Cómo sería nuestra familia? How would our family be? No hubieran tantos problemas. There should not be that many problems. Pero los dos primeros pasos los dejamos a un lado. But the first two steps we left them aside. Y solo fuimos al tercer paso a ser padres. And we just went to the third step just to be fathers. A ser madres. To be mothers. Pero ahora, hermano, now it's worse. Hay jovencitas que a los 14, 15 años quieren ser madres. There are little girls from 14, 15, they want to become mothers. Y están en la iglesia. And they're in church. Hermanita linda, estudia. My beloved, study. Ya viene el tiempo en que vas a ser madre. There will be a time when you're going to become a mother. Varón, estudia también. You young men also study. Ya va a llegar el tiempo que vas a ser padre. There will be time when you become a father. Pero antes tienes que ser escribas. But before you have to become a scribe and discipleship. Amén. Entonces el buen padre. So the good father. Que se creó como escriba y como discípulo.
that became as a scribe or disciple. Tiene esa característica única. Has that unique characteristic. Que sabe sacar buenas cosas. That he can get good things. De su tesoro. Of his treasure. Nuevas o antiguas. New or old. ¿Y cómo es esto, hermano? And how could that be, my brother? ¿Cree usted que Adán? Do you believe that Adam le enseñaba a sus hijos? ¿Qué cree usted? Do you think he used to teach his children? A Abel y a Caín. ¿Cree usted que le enseñaba? Do you think he used to teach them? Yes. Le enseñaba. He used to teach them. Otra vez. ¿Cree usted que le enseñaba, hermano? Do you believe they teach him? Yo me imagino que un Adán decía, a ver, Abelito y Caincito cuando tenían unos. No, es mejor nos subimos porque aquí está. Do you think that Abel and Cain? Entonces, Caín y Abel eran enseñados por Adán. So Cain and Abel, they were taught by Adam. Ahora, Adán como buen padre. Now Adam was a good father. Sacaba cosas antiguas. He used to take and think things. De su tesoro. From his treasure. Y cosas nuevas. And good and new things. Yo imagino que le decía, Abelito. I imagine he might say, fíjate cuando yo estaba en el huerto con tu mami. You know, when I was in the Eden with your mother, éramos felices. We were so happy. Tú ves ahora que tal vez yo ya me canso. Ahí no me cansaba, Abelito. You know, now I get tired, but back then I didn't used to get tired. Ahí, Abelito. Abel, right there. Tu mami no hacía comida todos los días. Your mom didn't have to cook every day. Solo le ordenaba a un manzano, sacar una manzana grande y la sacaba. She used to tell to the apple tree to get an apple for her and it will take it out. Y a ella le gustaba mucho la papaya, decía la papaya, caía la papaya. And she liked the papaya a lot. Le estaba enseñando cosas antiguas del tesoro de lo que había vivido un Adán. He was teaching them about all things that he used to live. Y hermano Abel se le salían los ojos. And Abel was looking and the eyes almost came out. Y a Caín también. And also to Cain. Pero ahora decía cosas nuevas. But now they're new things. Ahora que estamos ya aquí, now fuera that del huerto, here, we're in the Eden. Somos felices también. We are very happy. Porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Because God has mercy on us. Les enseñaba. He used to teach them. No sé si todos los días o algún día le enseñaba. I don't know if every day or every other day. Pregunta al hígado de una vez, padre familia. Question, just going there with. ¿Les enseñas tú a tus hijos? Do you teach your children? ¿Les enseñas algo tal vez de hace tiempo cuando el Señor te encontró? Do you teach them about things when the Lord? Cuando reconociste que Jesús era tu único Salvador. When you recognized that he was your only Savior. ¿Le enseñas eso? Do you teach him that? Y algo nuevo. And something new. ¿Le enseñas a tu hijo que ayer evangelizaste a alguien y que tú fuiste vaso para que él llegara a los pies de Dios? That you evangelized someone and you were the one that helped them go. ¿Le enseñas así, mi hermano querido? Do you teach him like this? Porque yo me imagino que un Adán así enseñaba. Because I imagine that's how Adam used to teach. Y tenemos nosotros, hermano. And we have, my brothers. Claramente. Clearly. Que así fue. That's how it was. ¿Por qué cree usted que Caín llevó papayas y mangos y sandías al holocausto que Dios le estaba pidiendo? What do you think that Cain took all the things, all the fruits? Porque eso. Because of that. Le pedía a Dios a Adán cuando estaba en el huerto. That's what God used to ask Adam when he was in the garden. Ofrenda vegetal. A vegetable offering. Pero ya cuando salieron de ahí. But when they came out of there. Cambió la dispensación. The dispensation changed. Entonces era ofrenda animal. It was an animal offering. Por eso. Los dos jóvenes. That's why both of the young men. Habían sido enseñados. They were taught. Por un buen padre. By a good father. Que cuando les tocó a ellos llevar la ofrenda. That when they had to bring an offering. Dijo uno, yo llevo las papayas, yo llevo los
One said, I'll take the papayas, I'll take the watermelons. ¿Y qué dijo Dios? And what did the Lord say? No se agradó de la ofrenda de Caín. Of that offering of Cain. ¿Y qué le pasó a Caín? And what happened to Cain? Murió espiritualmente. He died spiritually speaking. ¿Qué pasa hoy, hermano? That's what's happening. Si nosotros como hijos de Dios, como padres de familia, as parents of families, no le enseñamos a nuestros hijos, después hay problemas. We don't teach our children, then later we have problems. Después hay situaciones difíciles. Then there are a lot of difficult situations. Usted debe de enseñarle desde que su niño es pequeño. You have to teach them as soon as they start growing. ¿Qué canción le enseña usted a sus hijos? What songs do you teach your children? La vida loca. The crazy life. ¿Qué le enseña? What do you teach them? Amigo, vas aprendiendo a cantar. Ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, Espíritu Divino. Amén, hermano. Come, come, Holy Spirit. What do you teach them? Amén. Amen. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Entonces el buen padre saca de su tesoro lo mejor. So the good father brings out of his treasure the best. Las cosas buenas, su tesoro, padre, familia que está aquí, solo son las cosas buenas que le ha pasado usted en su vida espiritual. The good things that you're going to bring are only the good things that happen in your spiritual life. Yo no le estoy hablando de lo malo. I'm not talking about the bad things. Deja a un lado lo malo. Set aside the bad things. Olvídese de lo malo. Forget about the bad things. Olvídese de las frustraciones. Forget about frustration. Solo crean las victorias que Dios le ha dado para ministrar a su familia. Just believe and see all the victories that God has given you. Entonces usted está haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Para qué mostrar sus derrotas, hermano, a sus hijos? Why showing the bad things to your children? Solo piense en las victorias que Dios le ha dado. Only the victories that God has given a sus hijos. That y va a ver cómo va a crecer su hijo. And you'll see how your children are going to grow. Pero si usted llega a su casa, mi hermanita linda. But if you, my sister, get ay, to your house. Ay, con hermanito no se puede. Ahora están hablando de mí. Ahora mire que me están diciendo esto. Ah, me están diciendo que yo robé eso. Yo no lo robé. It's you know, they're talking about me. They're saying that I stole it, I didn't steal it. And, y su hijo se le queda bien. And then your child started a looking mi mamá at le están diciendo ladrona. Oh, they're calling my mom that she's the thief. ¿Qué le está ministrando? Why are you ministering in his or her soul? Que todos los hermanos de la iglesia son un montón de that all the sisters habladores and brothers y murmuradores. Que hay muchos, sí, pero no todos. In church are murmurs and they like to talk about things. Amén. Amen. Ministrémosle a nuestros hijos las victorias. Let's minister them cuando all usted the reconoció que Cristo era su Salvador. When you recognize la primera Christ vez que usted Savior, entendió cómo era alabar y adorar a su Señor. The first time you understood how to worship the Lord. La primera vez que cayó usted tirado ahí. First time you fell down on the ground. Eso enséñale. That you should teach him. Deje de estarle enseñando. Ay, es que esos hermanos. Uy, si solo porque tal hermano Jorge yo voy, no. You know, those brothers, just because brother George is there, I keep on going to that church. ¿Oyó, mi hermano? You heard this? ¿Qué le va a enseñar? What are you going to teach him? Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos victorias de Cristo Jesús. And I know that all of todos us los que here, estamos aquí, alguna victoria nos ha dado nuestro Dios, we hermano. We have at least one victory that God has eso given. Eso ministre. That you should minister. ¿O usted cree que, por ejemplo, un Abraham que le ministró a Isaac? But what do you think Abraham ministered Isaac? Yo me imagino, hermano. I imagine que Abraham se sentaba y decía that Abraham used to sit down and said, ay, Isaac. Oh, Isaac. Tu mamá y yo ya estábamos viejitos cuando tú naciste. We were very old when you were born. Eso fue una victoria. That was de Dios. A big victory. ¿Le ministraron eso, sí o no? Did he minister that into him? ¿Qué le ministra a usted a sus hijos ahora? What do you minister your children now? Ay, mi hijo, a ti ya no te queríamos, eras el quinto, ya no te queríamos. Oh, my beloved, we didn't want you because you were the fifth one.
Abraham le ministraba misericordia de Dios sobre Abraham los hijos. Teaching mercy of les decía a ustedes, to say, Isaac ha sido traído por milagro de Dios. Isaac has been brought by a mercy and miracle of God. Un milagro de Dios, hermano. A miracle of God, my ¿Cuántos brother. De los padres de familia que están aquí, que están en la escuela? How many of the parents that are here are in the school? De los padres de familia. Of the parents of families. ¿Le han contado a sus hijos los milagros que Dios ha hecho? Have you said the miracles that God has done in your life? Y le diga usted a su hijo, mira, ya me viste, ¿por qué estoy yo parado delante de ti contándote esto? You have seen me. You know why I'm telling you this before you? Por la pura misericordia Just de Dios. Just by the mercy of God. Por eso estoy aquí delante That's de ti. That's why I'm here. Hermano, ¿qué le ministraría Isaac a Jacob y Esaú, hermano? What did Isaac minister to Jacob and Esau? Oh, Jacobito. Oh, Jacob. Yo me recuerdo cuando mi papá me dijo. I remember when my dad told me. Que subiéramos al monte. That we were going to go up on the mountain. Y yo iba con el tercio de leña para el monte Mori. And I had the wood sticks going up on the mountain. Y yo miraba a mi papá que se escondía y se hacía así. I used to look at my dad to take all of the Yo no entendía, Jacobito, por qué lo hacía. I didn't understand why he used to do it. Y le pregunté varias veces. I asked him so many times. Padre. Father. Aquí está la leña. Here is the firewood. Aquí está el fuego. Here is the fire. Aquí está el pedernal. Here are the rocks. Pero ¿dónde está el cordero? But where is the lamb? Y mi padre me contestaba. And he used to tell me. Jehová proveerá. God will provide. ¿Cuántos de los que están aquí, hermano? How many of you that are here? Le han ministrado a sus hijos. Have ministered to your children. Que Jehová provee. That the Lord que Jehová provides. Provee. That the que Lord Jehová provides. Provee. Cada that día, cada provides. Día, hermano. Each day and each day. ¿Le ministra eso a sus hijos? Do you tell that to your children? Jehová proveerá. God will provide. ¿Se puede imaginar lo que aprendí a Jacob de Saúl, hermano? Do you can imagine what he used to Cuando learn tenía from unos Jacob? 7, 8 años. When he was 7, 8 years old. Hermano. My brothers, tenemos que ministrar a nuestra familia para ser buenos padres, sacar nuestras experiencias de nuestro tesoro. We have to minister the good things and get the experiences out of our treasure. Pero hay muchas madres que agarran a su niña y mira, mamita, mira, tu papá ya cambió un poquito, pero antes me golpeaba, así que tú tenés cuidado con buscar a tu esposo, hermano. You know, there's some sisters that might minister to their little girls. Be careful, because before your father used to. Y aunque haya sido cierto. And even though it was true. Pero el Dios de la gloria, al cual se ha entregado usted, tiene misericordia para que usted pueda, hermano, darle una buena administración a su hijo. But what God has given you, He can give you the tools for you to Solo minister victorias, your hermano. Children good. Only the victories. Amén. Amen. ¿Qué le va a ministrar a su hijo, hermano? Where are you going to minister to ¿Qué your le va a ministrar a su hijo? Where are you going to minister to victorias, your children? Victorias, victorias. ¿Se puede imaginar cuando llegaba al éxtasis un Isaac le decía, y fíjate. You know when Isaac used to get into all the temple that started, look at this. Cuando mi papá me iba a dar el puñalazo para when, morir yo. When my dad was going to hit me with the knife. Una voz en el cielo le decía, no lo mates. The voice in heaven said, "Do not kill him." Porque sé que me obedeces. Because I know you obey me. Y entonces apareció un corderito ahí. So a lamb just came out of nowhere. Yo corrí a agarrarlo y lo puse. I ran and grabbed him and put Eso him in. Eso le llamamos nosotros sustitución. And we call that substitution. Porque el que debía estar ahí muriendo era yo, era usted, hermano. Mas el Cristo de la gloria pagó por usted y por mí hace 2000 años. Y ahora, hermano, usted es libre para alabarle, para bendecirle. Ministre eso a su hijo. Because we were the one who's supposed to be there, but we have to minister that to our children. Eso es grandioso, hermano. That's great. Ministremos eso a nuestros hijos. Let's minister that to our children. Ministre usted a su hijo cuando lo llamaron a servir. Minister to your children when they call you to serve. Hijo, mira, cuando el pastor me dijo que sirviera, yo sentí algo con gozo. You know, my son, when the pastor called me to serve, I felt something very joyful inside of me. Usted le dice a su hijo, viera que yo solo porque el hermano Jorge me dijo es que estoy sirviendo. Or do you tell your children, oh, you know, because just brother George called me, that's why I'm serving.
¿Qué siente usted al servir, hermano servidor que está aquí? What do you feel ¿Siente when you gozo? Serve to the Lord? Do you ¿Siente feel alegría? Do you feel ¿Siente el poder de Dios de do decir que estoy aquí sirviéndole al Dios que es buen pagador a todo servicio? I'm serving to that God that pays real good each service. ¿Cómo lo mira a usted cuando sale a servir, hermano? How do they see you when you come out and serve? Ah, la mujer no está mi traje de ujier vos y que no entendés, hombre. You know, woman, where is my usher suit? You don't understand. Otra vez no está planchado mi traje y empiezan las peleas. Again, he's not ironed and then just start fighting. O lo miran salir ustedes. Or they see you coming. Papá, ¿dónde vas? Dad, where are you going? Como buen padre. Yes, as a good father. A servir a la iglesia, hijo. Oh, to serve a church, my son. ¿Te vienes conmigo? Would you like sí, to papito, come? Me vamos oh, a yes, servirle. Dad. Let's go. ¿Así sale? Is that how you come out? Mm-hmm. Is that how you come out? Eso le ministro. Do you minister that to your Porque church? Antes de venir a la iglesia una gran discusión. No, hoy no vamos, hoy viernes no. Or before you come to vamos, church, papito, no. No, quédate, ya no. You know, we're not going no more. Let's stay. Mira, está diciendo que vayamos, otro dice que no. One pues, saying, yeah, final, let's vamos, go. Pues, the other one says, ¿cómo no. Viene ese hijo cruzado? How does that come? Comes that children cross. Amen. Amen. ¿Cómo debemos salir a servirle al Rey de How Reyes, Señor de Señores? Serve the Lord of Lords? Con gozo, con alegría. With joy, with happiness. Dale un fuerte aplauso al Señor si usted está entendiendo, hermano. If you are understanding. ¿Le ha contado usted a sus hijos cómo conoció a su esposa porque gracias a Dios fue en la iglesia? Have you tell the story of how you knew your wife? Ay, mira, mi hijo, estábamos en un retiro de damas. Oh, we were in their woman retreat, my son. Y ahí llegó el hermano que ahora es tu papá, vieras, y ahí me enamoré de él. Estábamos bajo la unción, así le cuento. And there we were under the anointment when I saw your father. Is that what you tell them? Si yo a tu mamá llegué un día ahí, le dije, bueno, te vas, subí a lanca de la yegua y me fui, me la robé, me la llevé. You know, one time I just went and grabbed your mother and just put it in the back of my mule and we took off. O me subí a la moto, ya no regresé a la casa. Or I brought her in the motorcycle and never got back to home. Eso no ministre. Do not minister that. Ministre las bendiciones que Dios le ha dado junto a su esposa. Ministre el derramar de su alma cuando los dos oran juntos, hermano, cuando derraman su alma. Minister, when you're praying together and you're letting yourself be fulfilled. Eso debemos de ministrar a nuestra familia. We should minister that to our family. Le ministras el primer día que tú aprendiste a adorar y saliste a danzar y te quedaste ahí tirado. Le ministras eso. Vieras qué rico es mi hijo. No se siente nada. Do you minister to him the first time you came out and danced for the Lord and you fell down on the ground? Cosas nuevas, tal vez. New things, probably. O se ministra usted, hermano, con sus hijos. Ahora en el retiro me di una gozada. You know, now in the retreat, I rejoice myself. Levante la mano. Please raise your hand. El que no dio la vuelta cuando Beto nos dijo que diéramos la vuelta. The one who did not went around when Brother Todos Beto asked us to go around. O no fueron. Or no one go. No, el que no la dio. Ahora levante el que dio la vuelta. Now raise your hand if you did went around. Amén, hermano. Amen. Ya le ministró a su hijo porque su hijo le dijo, ¿y qué estabas haciendo, papá, dando vuelta? And what were you doing, Dad, going around? Ah, el hermano Beto, cada vez que loquea, nos dijo que diéramos vueltas. You know, Brother Beto, he just told us to walk, you know. El hermano Beto, el Señor le puso por medio del Espíritu que nos gozáramos cómo iba a ser la venida del Señor, algo sobrenatural, hijo. The Brother Beto, the Lord put it in his heart for us to rejoice ourselves. ¿Se da cuenta? Do you see the difference? ¿Se da cuenta, men? Do you see it? Nuestras victorias ministremos. We should minister our victories. Para ser buenos padres. To be good fathers. De nuestro tesoro. Of our treasure. Sacamos solo lo positivo. We only take the positive things. Pero hay muchos matrimonios. But there are a lot of marriages. Que lo que guardan es lo negativo. That what they keep is the negative things. Ah, ¿crees que ya se me olvidó el día que me vas a ver?
Do you think I forget the day that? Eso olvídelo. Forget about it. No, hermano, es que yo estoy con él por los hijos. Nah, déjese de cuento. Usted está con él porque lo ama. I'm staying with him because of my children. No, you're with him because you love him. Amén. Amen. Eso se aprende en la escuela de los padres. That you will learn in the school of the fathers. Pero antes tenemos que ser escribas. But before we have to be scribes. Discípulos. We have to be disciples. Si no, perdón. Disciple women. Es como otro padre, cualquier cosa, hermano. It's just like any other father if you don't cualquier do those cosa things. Lo enoja a los padres. Anything will get you bitter right away to the parents. Por cualquier cosa discuten. For anything they're going to start arguing. Ya se acostumbraron. They're already used to it. Como decía alguien. Just like someone said. ¿Por qué no me decís algo? Why don't you tell me something? Porque ya cambié. Nada de cambio, decime algo, me siento raro que no me discutas. Because I changed already. Well, I feel weird that you don't say anything anymore. Gracias a Dios, aquí no vienen ellos. Thanks to the Lord, they don't come here. Van a otras iglesias. They go to other churches. Pero si usted está en esta escuela de padres que empezó hace como 12 años, este but if you're hearing these disciples that happened about 12 years ago, there should be changes. Tiene que haber cambios. There should be changes. Definitivamente. Definitely. Un Abraham. An Abraham. Un Isaac. An Isaac. Un Moisés. Moses. Le enseñaron a sus hijos. They taught their children. Cosas buenas. Good things. Usted si lee la Biblia. If you read the Bible. No hay nada de estos padres que le enseñe cuando fueron derrotados. There's nothing that they will teach their children that they were defeated. Solo enseñaban sus victorias. They only show them their victories. De hoy en adelante. From now on. Enséñele a sus hijos. Teach your children. Sus victorias. All your victories. El pasado y las derrotas fuera. All defeat that happened, just leave them behind. Solo lo grande que has sido tú conmigo, Dios. Only the greatest that you have been with me. Y yo creo de todos los que estamos aquí, Él ha sido grande, grande, grande. He has been great, great, great. Ha sido misericordioso con nosotros. He has been merciful. Porque ese es el Dios que tenemos. Because that's the God that we have. Un Dios de victoria. He got a victory. Póngase de pie. Please stand. Un momento, por favor. Just a little bit. Si tiene a su esposa, agárrele de la mano. If you have your wife, just grab her from her hand. Y dígale, esposa amada. And say, beloved wife. Perdóname. Si no se lo puede decir, pues sí, pero en lo más profundo de su ser, dígale, esposa amada, perdóname. Tell her, forgive me with all of your heart. Pero hoy te voy a enseñar mis victorias. But I'll teach you my victories. Hoy vamos a enseñar a nuestros hijos nuestras victorias. We're going to teach our children all of our victories. Tengo 15 años de estar contigo, es una victoria. I have 15 years with you, it's a victory. 20 años, victoria más grande. 20 years, a higher victory. 30 años de vivir contigo, una victoria más grande. 40 años. 40 years. Una victoria. A great victory. De que estemos juntos. That we're together. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, papá. Thank you, Lord. Levante sus manos un momento. Please raise your hands. Y dígale, Señor. And tell him, Lord. Ayúdame. Help me. A no sacar de mi tesoro las cosas malas. To not take out of my treasure the bad things. Porque quien le ha dicho que saque de ese tesoro cosas malas es el diablo. Because who have told you to take those bad things out is the devil. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. We rebuke it in the name of Jesus. En la escuela de padres, en la escuela de matrimonios. The school of marriages. Solo hay que sacar lo bueno. We only have to take out the good. Solo hay que sacar las victorias de only Dios. The victories. Nada más. Nothing else. Con sus dos manos en alto y sus ojos cerrados, hermano que está aquí. With both hands up and your eyes closed. Ahí en su mente. There in your mind. Ahí pensando. Thinking. Con la ayuda del Espíritu Santo. With the help of the Holy Spirit. ¿Cuál es su victoria que Dios le ha dado? What's the victory that God has given you? Piense por un momento. Think for a moment. Hermano servidor, hermano anciano, hermano that are serving an elder, ovejita que está aquí. Sheep that are here. Pensemos, ¿cuál es nuestra victoria que nos ha dado Dios? Let's think of what's the victory that God has given us. Ahora, now, tengo más gozo que antes. I have more joy than before. Esa es una victoria. That's a victory. Ahora le creo más al Cristo de la gloria por medio de su Espíritu Santo. Do I believe more to the
the glory of God through His Holy Spirit. Esa es otra victoria. That's another victory. Recuerdo que tú me sanaste, Señor. I remember that you healed me, Lord. Esa es otra victoria. That's another victory. Padre, por favor, refresca nuestras mentes. Father, refresh our minds. Para pensar en las victorias que tú nos has dado. To think of all the victories that you have given us. Recuerdo. I remember. Cuando vine la primera vez a la iglesia Lim. When I came the first day here to Lim Church. ¿Te recuerdas, mi hermano? Do you remember? Con el gozo que venías. With the joy that you came. 5 o 10 años después, ¿por qué no vienes con el mismo gozo? 5, 10 years later, why don't you come with the same joy? Por los fracasos, tal vez, hermano. With the defeats that you have. Hazlos a un lado. Set them aside. Piensa solo en las victorias. Think just on the victory. El solo hecho de estar aquí esta noche es una victoria, hermano. Just by you being here tonight, it's a victory. Que tenemos que decirle a él gracias, Señor. That we have to tell him thank you, Lord. Gracias, mi Señor. Thank you, Lord. Gracias, bendito Dios. Thank you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Tú conoces a cada uno de los que están aquí. You know each and everyone that's here. Refresca nuestra mente, papá. Refresh our minds, Lord. Cuando fui llamado primero a servirte. When I was called the first time to serve you. Con qué gozo venía. With what joy did I No lo creía, papá. I did not believe it, Lord. Que yo sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. That means serving the King of Kings and Lord of Lords. Y 10 años después es una costumbre el venir a la iglesia. And 10 years later is just a custom in my heart. No, mi hermano. No, my brother. Refresque su mente, dígale, Señor, gracias por haberme llamado. Refresh your mind and tell him, Lord, thank you for calling me. Gracias por el esposo que me has dado, Señor. Thank you for the husband that you gave me, Lord. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por los hijos que me has dado, Señor. Thank you for the wife that you gave me, the children that you gave me, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Levante sus manos. Please raise your hands. Cierre sus ojos. Close your eyes. Agradecimiento hay en mi corazón. Agradecimiento. Levante sus manos, pero sienta la presencia de Dios. Feel the presence of God. Muchas son las cosas. Canto de alegría. Díselo. Tell him. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Many are the things that my God has given. Que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento, Señor. And in thanks. Y en agradecimiento. Le canto a mi Dios. En agradecimiento. Puede ser que sea tu victoria el que estés aquí, hermano.